La siguiente moción ha sido presentada por el grupo de Izquierda Unida, conjuntamente con Izquierda Independiente. No sé quién la va a leer. Bueno, cuando quiera. Con su permiso, señor presidente. En los últimos tiempos se viene advirtiendo un incremento en nuestra región y en nuestro municipio de controles de identificación discriminatorio contra ciudadanos extranjeros que viven y trabajan en nuestra localidad. Estos controles son realizados por policías nacionales, a veces de paisano, que solicitan arbitrariamente la documentación a ciudadanos exclusivamente por observación de sus rasgos físicos, étnicos o raciales. Por este motivo, esta conducta policial ha sido denunciada por organismos de derechos humanos, puesto que supone una discriminación por motivos étnicos o raciales. Estos controles son fácilmente perceptibles en paradas de autobuses, locutorios, salidas de estaciones de metro, parques y vías públicas, e incluso en las salidas de los colegios cuando los ciudadanos extranjeros van a esperar a sus hijos a la salida de estos centros educativos. Estas actuaciones están generando miedo en la población extranjera residente a acudir a las dependencias policiales de nuestro municipio a realizar cualquier tipo de trámite de los que allí se ofrecen, tales como presentación de denuncias, o trámites de documentación. Recientemente, y por citar un ejemplo, se ha dado el caso de una persona de nacionalidad dominicana que fue a acompañar a su pareja de nacionalidad española a poner una denuncia, y cuando se encontraba en las dependencias policiales le solicitaron su documentación y, al estar sin permiso de residencia, fue arrestado y puesto a disposición para ser trasladado a Aluche, donde funciona un centro de internamiento a extranjeros. Creemos que estos controles de identificación no contribuyen a la convivencia e integración entre los vecinos del municipio y, por el contrario, promueven la desconfianza de los ciudadanos extranjeros hacia las autoridades policiales, y se incrementa la arbitraria impunidad sobre la población extranjera, produciéndose abusos de autoridad sin base legal alguna. Por otra parte, dicha actuación policial está alejando a los vecinos de origen extranjero de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y crea miedo y distanciamiento, puesto que este sector de la población no va a tramitar las diferentes denuncias de delitos y o abusos que hayan sido cometidos contra ellos por la desconfianza que en ellos generan las dependencias policiales. De antemano, recordarles que hemos sido y somos un país de migrantes e inmigrantes, y no nos gustaría que trataran a nuestros hijos de forma igual en otro país. En este momento en el que nos vemos abocados nuevamente a emigrar, nos gustaría ser tratados como seres humanos y que se nos respetaran nuestros derechos, contemplado en la Declaración de los Derechos Humanos. Esta actuación policial, decíamos antes, está siendo denunciada por diferentes organismos debido a que consideran que está siendo vulnerados derechos esenciales de los ciudadanos extranjeros y, por consiguiente, violando la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 1, donde dice: «Todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros». En su artículo 9, donde dice: «Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado». Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país de origen. Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables en su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Una sociedad civilizada no permitiría por ningún motivo fueran vulnerados los derechos humanos universales. Izquierda Unida e Izquierda Independiente, como movimientos sociales y políticos, tienen la obligación de velar porque no se vulneren los derechos humanos de ningún ciudadano sin distinción de color, raza o religión. Por tal motivo, propone para su acuerdo por el Pleno Municipal la siguiente moción. Primero, solicitamos el pronunciamiento de este Pleno del rechazo a los controles de identificación discriminatorio que se están dando en nuestro municipio. En segundo lugar, realizar campañas de sensibilización a favor de la integración de los inmigrantes y la tolerancia contra el racismo y la xenofobia, utilizando todos los medios que estén a su disposición. En tercer lugar, instar a la Delegación de Gobierno
para que renuncie a la realización de este tipo de identificaciones discriminatorias en nuestro municipio y en todos los demás de la Comunidad de Madrid y, por ende, del Estado. Sí, voy a hacer una breve intervención. Voy a hacer una breve intervención tratando de ser lo más didáctico posible y tratando de que pongamos encima de la mesa lo que entendemos por las detenciones discriminatorias. Bien, para empezar nos haríamos la pregunta, antes de decir esto quiero decir que esta moción parte de una base yo creo que bastante interesante para nuestro municipio, que es la participación ciudadana en un consejo sectorial de cooperación. Es donde se pone encima de la mesa y a partir de ahí se visibiliza y se convierte en moción. Así que debemos a vecinos de este municipio el hecho de poder traer aquí esta moción. La primera pregunta que nos hicimos es ¿qué son los controles de identidad selectivos o discriminatorios? Porque no lo teníamos claro. ¿De qué se tratan? Bueno, pues son actuaciones de la policía planificadas desde el espacio, donde el espacio se limita y se controla la movilidad de ciertas personas, de grupo de personas o de individuos que allí se encuentran para proceder a su identificación. Estas actuaciones en algunas ciudades son sistemáticas y persistentes. ¿Dónde se suelen producir estas detenciones o estas identificaciones? Se suelen producir en espacios abiertos y muy transitados, calles, plazas, parques, en medios de transporte y sus instalaciones, principalmente estaciones de metro y autobús, incluso en lugares a los que acude la población migrante para intentar regularizar su situación administrativa, lo cual es paradójico. Estoy hablando de consulados, embajadas, en espacios de convivencia y arraigo social, como pueden ser centros de asociaciones, lugares de reunión o en sitios en los que se realizan las tareas de la vida cotidiana, locutorios, centros de salud, lugares de ocio, colegios. ¿Cuándo? ¿Cuándo se suelen realizar? Porque algunos no somos conscientes de que se realizan. Pues es difícil de responder a esto, porque la verdad es que se realizan a todas horas del día. Son ya una visión cotidiana en ciertas zonas de la ciudad y de la comunidad, quiero decir. Su implementación es variada. Puede ejecutarse de forma aleatoria, por ejemplo, cuando desde un coche de policía local pues se para un grupo que entiende que tiene que ser identificado. Puede ser de forma más planificada. También varían en su visibilidad y mutan su formato. En ocasiones son muy espectaculares, que es lo que vemos en la tele, en los telediarios, pero en otras ocasiones pues son casi invisibles cuando son realizadas por policía de paisano, en andenes de metros o en establecimientos comerciales. Tenemos claro, el otro día en el debate de la comisión, tenemos claro nosotros que no son justas, pero surgía el debate de si eran legales o no eran legales. Bueno, pues hemos llegado a la conclusión, después de nuestras consultas, de que tampoco son legales. Según diversos juristas y organizaciones de defensa de los derechos humanos, no lo son, pues los controles de identidad selectivos no solo son discriminatorios, sino que son ilegales y no respetan el mismo ordenamiento jurídico español, el propio ordenamiento jurídico español, por lo que pueden y deben ser denunciados. ¿Por qué razones no son legales? Bueno, pues no son legales básicamente por tres razones. La primera es porque, aunque sobradamente sabido, no está de más recordar que la estancia irregular en nuestro país no es una infracción penal, ni quien reside sin permiso es un delincuente, por mucho que la práctica se le trate como tal. La estancia irregular está contemplada en la ley de extranjería como una infracción administrativa grave, no muy grave, y como tal puede llevar aparejada una sanción económica de entre 500 y 10.000 euros. Y solo excepcionalmente procede en esos casos la expulsión, solo excepcionalmente. En segundo lugar, la segunda razón es que los controles de identidad de los espacios públicos socavan la libertad de circulación y movimiento de cualquier ciudadano. Dichos controles pretenden ampararse en los supuestos contemplados en la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, pero esta ley señala que la realización de controles de identificación en lugares públicos solo queda autorizada cuando, dos premisas, haya constancia de la existencia de un delito causante de grave alarma social y cuando tenga como fin dicha identificación
descubrir a sus autores para detenerlos y o recabar pruebas de dicho delito. Esto no se cumple en los casos de los controles de identidad selectivos, por más que se nos quiera hacer ver que se realizan como prevención de delitos. Y la tercera razón es que ni en la LOEX, ni en la Ley Orgánica de Extranjería, ni en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana existe una habilitación legal para practicar una detención preventiva. Cualquier situación de privación de libertad de un extranjero, incluyendo su conducción a comisaría a cualquier efecto, debe estar prevista legalmente. La conducción a comisaría de aquellos ciudadanos extranjeros que, estando documentados, no acrediten el control de identificación, su estancia regular en España, no está prevista en la ley. Y, por último, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es lo que han hecho los vecinos de nuestra ciudad. Lo primero es dar cuenta a las autoridades públicas. Dieron cuenta en el foro que tienen de expresión, que es el Consejo de Cooperación, y fueron atendidos de una manera que no pareció suficiente a estos vecinos, que dieron un paso más y solicitaron que les atendiesen aquellos que consideraban sus representantes elegidos. Y sus representantes elegidos lo llevaron a la comisión, que es donde creíamos que teníamos que discutirlo. Y la atención que se le dio pues fue muy relativa. Y por eso traemos a este pleno. Y probablemente, si la atención, vamos, estaría, yo creo que se le va a dar toda la atención del mundo y vamos a aprobar la moción. Si no fuese así, pues tendríamos que seguir avanzando en defensa de nuestros vecinos, por supuesto, porque, como decía antes el portavoz de Izquierda Unida, eso no lo ha dicho, pero lo digo yo, para eso nos pagan. Nada más. Muchas gracias. Izquierda Unida. Muchas gracias, señor presidente. Como decía el compañero de Izquierda Dependiente, esta moción se nutre de la participación vecinal y se nutre de los compañeros, por la parte que nos toca, de los compañeros de Izquierda Unida del área de migraciones, los cuales estamos muy, muy, muy orgullosos de contar con su presencia y con su estímulo en nuestra organización, en la organización de Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes. Aprendemos todos los días de ellos y nos dan fuerza todos los días. Una vez dicho eso, que me parece muy importante, sabíamos de este tipo de identificaciones discriminatorias en otras ciudades, en grandes ciudades, en Madrid, en ciudades del sur de la Comunidad de Madrid, en ciudades grandes, pero nunca habíamos constatado y nunca nos podríamos imaginar que en nuestro municipio se estaban realizando. Y sí, sí se están realizando porque, como digo, el área nuestra de migraciones lo ha podido constatar y lo he podido constatar yo en persona a través de diferentes, diferentes manifestaciones de vecinos y vecinos que lo han soportado. Izquierda Unida, al tener una asesoría jurídica gratuita para inmigrantes, pues está cercano a ellos, charla todos los jueves por la tarde con las personas que necesitan asesoramiento legal y no es una cuestión aislada. Sí he de decir que no nos consta que este tipo de identificaciones sean realizadas por la policía local. A nosotros no nos consta. Son realizadas por la Policía Nacional, en puntos estratégicos, como puede ser la parada de autobús de los guerrilleros, es un centro neurálgico donde mucha gente realiza sus transbordos y sus movimientos en transporte público. Y el ejemplo que expone la moción es un ejemplo real, con nombres y apellidos. Y es una persona afiliada a Izquierda Unida.
por lo cual nos consta y lo sufrimos junto con ellos. De otra forma, pero lo sufrimos. Y bueno, y yo creo que la moción es bien clara. Me gustaría que ese esfuerzo que el señor el alcalde presidente a veces nos solicita para consensuar cuestiones, pues lo tengan ustedes hacia nosotros. Se lo pido, por favor. Y nada más, muchas gracias. Bueno, agradezco a la señora Heras que entienda que soy un holograma o una entelequia, porque parece que no he leído yo la moción. Y a partir de ahí, pues dos consideraciones previas. Digo porque no se ha referido a mí en ningún caso, y sí al que firma la moción. Bueno, no lo consideraré despectivo, sino un fallo. Dos consideraciones previas. La primera, a mí me satisfacen las respuestas cuando la respuesta no tiende a mirar hacia otro lado. Si la respuesta tiende a solucionar una pregunta, me consta. Cuando la respuesta es el silencio o mirar hacia otro lado, pues no me consta. Y sigo preguntando, ¿qué es lo que estoy haciendo hoy? La segunda consideración previa es que efectivamente fue en el Consejo Sectorial de Inmigración, pero es gracioso que sepa usted lo que me dijo el técnico cuando el que estuvo en el Consejo fui yo y no usted. Así que, señor Escudero, estoy en el uso de la palabra. Cuanto menos sintomático, pero bueno, allá cada cual con sus expresiones. Mire, yo voy a hacer algo que no suelo, y es poner al otro frente a su espejo. Ustedes se miran, se ven las contradicciones que tienen consigo mismos y a lo mejor ahí encuentra usted las respuestas. Previamente, y se lo voy a leer en castellano, de Sanse, de la zona de Deza Vieja, a lo mejor tiene algunos matices dialécticos, digo por si no entiende algo. Yo también leo en castellano. Hay una organización de la que imagino que pondrán en duda casi todo lo que dicen, que opina lo siguiente. Luego les pondré otras que probablemente estarán más de acuerdo, suelen estar en su línea. Amnistía Internacional. Dice, la policía española aplica un control de identidad discriminatorio con base de perfiles raciales. El informe denominado Parad el racismo, no a las personas, fue presentado por Amnistía Internacional en Madrid y pide a las autoridades españolas no pasar por alto esta realidad. La ONG asegura que la práctica de aplicar perfiles raciales para efectuar controles de identidad está muy extendida en España entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, contribuyendo al aumento del racismo y la xenofobia. España ya ha sido señalada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, que no es el Comité Central del PECUS, precisamente, que en un momento pidió al Gobierno de este país que tome medidas para erradicar los controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales. Mire, esto es lo que dice Amnistía Internacional y lo que dice la ONU. Esto es lo que dice la Brigada de Observación de los Derechos Humanos en base a unas reflexiones de Cáritas. No sé si le suena. Dice, ¿qué pensar como ciudadanos y como cristianos? Dice, pues debemos conocer nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos y conocer también los derechos y obligaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que por muy cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también se equivocan, y los jueces se equivocan, y los miembros de la familia real también se equivocan, y hay que estar atentos para ver si se les puede reconducir. Dejémoslo ahí. Con lo de los jueces estarán de acuerdo ustedes. No es admisible, dice Cáritas, que se establezcan controles selectivos en función exclusivamente de rasgos raciales, étnicos o religiosos. No solo lo prohíbe nuestra Constitución, sino que además nos interpela como ciudadanos y como cristianos. Dice en tercer lugar, sería bueno preguntarse además sobre la eficacia de estas medidas en términos de control de la inmigración irregular. En cuarto lugar, dice, en estos momentos de especial dificultad socioeconómica, como apuntaba el portavoz del Partido Socialista antes, para todos, pero especialmente para los más vulnerables, entre los que se encuentran las personas migrantes, hemos de evitar mensajes que criminalicen y que, como consecuencia, destruyan tejido social. Y, en quinto lugar, dice,
también nosotros tenemos una parte muy importante de responsabilidad. Todos nosotros tenemos una parte muy importante de responsabilidad, porque tenemos que visibilizar esto que está ocurriendo, que podemos mirar para otro lado, pero está ocurriendo. Y ahí están los testimonios vitales de la gente que está pasando miedo, señora Heras, miedo. Y podemos mirar para otro lado, pero no es esa nuestra postura. No nos vamos a poner de perfil en este caso. Mire, y ahora sí le pongo ya directamente para que se mire en el espejo. ¿Usted sabe quién es doña Paloma Adrados? Es consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid y actual excelentísima alcaldesa de Pozuelo de Alarcón. Bueno, pues esto decía señora Adrados, claro, que el ministro de Interior era socialista. No sé si se llamaba Alfredo Pérez Rubalcaba. Decía la señora Adrados hace muy poquito. Decía, ya lo denunció, dice El País, ya lo denunció en la Asamblea de Madrid, el 13 de mayo, lo podrán ver ustedes en el diario de sesiones, pero ayer la consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, doña Paloma Adrados, volvió a insistir en las tesis de que existe una, entrecomillado porque debe ser textual, persecución policial a los inmigrantes por sus rasgos o su color, por órdenes del Ministerio de Interior, algo que calificó de absolutamente intolerable. Se producen, dijo, no por indicios de la comisión de un delito, que es lo que permitiría la ley, no, se producen por el color de la piel, dijo la señora consejera. Un portavoz del ministerio negó, por supuesto, en aquel momento, ahora probablemente lo contrario, negó tajantemente que haya redadas dirigidas a los inmigrantes. Hay controles policiales, lo acaba de decir usted. Bueno, la señora Adrados aseguró en conversación telefónica que desde que llegó a la consejería el pasado 18, sustituyendo al señor Laschetti, creo que era, en sustitución del señor Güemes, vive recibiendo quejas al respecto de inmigrantes que dicen, entrecomillado, que están sometidos a una persecución policial por órdenes del Ministerio de Interior, explicó la consejera. Por eso evitan ir a determinadas bocas de metro, dice la consejera, a algunos colegios, dice la consejera, a locutorios, dice la consejera. Pese a que la propia consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma Adrados, reconoció que el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dio órdenes en marzo para que no se repitieran. Y para que no se repita algo ha tenido que suceder previamente, señora Heras. Pero insistió en que siguen produciéndose y, entrecomillado, dice la señora exconsejera, existían y siguen existiendo, recalcó Adrados, que se sumó a las reivindicaciones de las organizaciones no gubernamentales y vaya por Dios, y de los sindicatos policiales, concretamente el sindicato mayoritario de la Policía Nacional. Por supuesto, deja claro que los agentes no son culpables y que reciben órdenes. Bueno, podríamos leerle artículos de ABC, en los que dice lo mismo, para que no entienda usted que es tendenciosa la selección de los contenidos, pero yo creo que es suficiente. Sí quisiera resaltar una información, una intervención del representante del Sindicato Unificado de Policía en la Comisión de Seguridad Interior del Congreso. Esto es reciente, este es un artículo del 17 de marzo del 2011. Dice, si lo encuentro, ¿cómo está haciendo? Dice, millones de dice, el secretario general José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del SUB, denunció que cada año se producen en España millones de identificaciones a inmigrantes y que la mayoría no cumple los requisitos estipulados por el Tribunal Supremo para que un agente pueda exigir la documentación a un ciudadano en la vía pública que resulte sospechoso de haber cometido un delito o que parezca que puede cometerlo, que son los dos supuestos que ante la ley. Y se pregunta, ¿cada año resultan sospechosos millones de ciudadanos en España? ¿O lo que interesa es el palote? Una justificación estadística de la actividad policial que se lleva a cabo atentando contra los derechos de los ciudadanos. Y la sentencia del señor Sánchez Fornet es para colgarla ahí, al lado del retrato del rey y del escudo del ayuntamiento. Dice el señor Sánchez Fornet, que es el secretario general del SUB. La libertad ha sucumbido escandalosamente a la seguridad. Lo dice un policía, ¿eh? Lo dice un policía. Mire, señora Heras, creo que los testimonios vitales que nos transmiten vecinos y vecinas son suficientemente importantes como para que tratemos de llevarlo allá donde nosotros tenemos competencia, que es
en este pleno. Pero efectivamente antes me dejé en el tintero dos acciones más que puede hacer cualquier vecino que sea identificado ilegalmente o que lo observe. Y entre ellos, por supuesto, estamos nosotros. Hemos tratado de seguir los pasos correctamente. Hemos escuchado a la comisión, en el Consejo, hemos ido a la comisión, lo hemos traído a pleno, pero por supuesto podemos ir, como nos indican, al defensor del pueblo o ir a los tribunales. Nosotros no hemos agotado ninguna de las vías en defensa de nuestros vecinos. Pero le repito, señora Heras, no nos va a poner de perfil. Para terminar, me gustaría decirle que esta no es una moción en defensa de un solo colectivo. Aquí se puede actuar de tres maneras. Se puede ver y no querer verlo, pasar de largo. Se puede ver y pensar que como no es a mí, pues incluso me están protegiendo y no actuar. O se puede ver y actuar. Y actuar entendiendo que mañana pueden ser ustedes o podemos ser cualquiera de los que estamos aquí los que seamos tratados ilegalmente. Por tanto, hemos optado por esa opción, la de actuar. Y actuar, creo, con todo el respeto del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Izquierda Unida. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, después de la intervención de mi compañero Vegas, que me ha parecido muy buena, le felicito por ella, por la misma. Poco más queda que decir. Nos hablaba la señora Heras que no les costaba. Bueno, yo creo que a nosotros sí nos costa y si yo le ofrezco que a terminación de este pleno le presente a algunos de mis compañeros que sufren esas que para nosotros son persecución, que están aquí en el plenario. Yo encantado se los presento y que ellos le cuenten sus experiencias y sus vivencias. Y había otro compañero aquí que se ha marchado, que ha sido el que sufrió, pues, al ir a hacer una denuncia, pues que fue retenido. Usted dice, claro, no les costa, usted como concejala delegada de la policía, no les costa porque es que las personas que sufren este acoso tienen miedo de ir a la policía, claro. Que ese es el verdadero problema, es que nuestros vecinos y nuestras vecinas de origen extranjero tienen miedo de ir a la policía porque no se sienten amparados por ella. Y ese es un problema muy acuciante. Y yo, después de la intervención, poco más tengo que decir. Lo único es, se me ha olvidado antes en la primera parte cuando he intervenido, el Partido Socialista de San Sebastián de los Reyes también iba a haberse sumado a esta moción, pero por un problema de los tiempos de presentarla no pudo ser, pero me parece que tenía que decirlo. Nada más, muchas gracias, señor presidente. Me ha cedido el turno. La verdad es que muchas gracias al portavoz de Izquierda Unida. Bueno, la verdad es que siendo el tema como es, tan sumamente delicado, responder a la intervención de la señora Heras podría hacernos desviar lo importante, que es responder a la demanda de los vecinos. La verdad es que se merece una respuesta larga, contundente, amplia, porque ha tocado muchos palos, desde lo mediático. Podría preguntar, ni tan siquiera dirigiéndose a los micrófonos, sino a micrófono cerrado, o al señor Rajoy. ¿Podría usted preguntar lo que es crear alarma social? A lo mejor le da una respuesta, le da unas lecciones. En fin, respondiendo a lo que nos interesa, que es el bien de los vecinos, sus libertades, como le decía, lo que se está propiciando, lo que se sigue propiciando, porque esto no es nuevo, es una pérdida de los derechos de las libertades, a cambio de la presunta seguridad de una parte de la población. Bueno, nosotros vamos a ir peleando por las libertades de todos, también de los que vinieron a trabajar, que no lo hicieron por gusto. Que hay otros migrantes, ¿eh? Tenemos aquí también a casos maravillosos, Falcao, Messi. Bueno, esos probablemente no tengan tantos problemas,
A eso pedir el DNI y la policía por la calle. Señora Heras, no estamos hablando de que vaya usted a un edificio público y le pidan el DNI. Estamos hablando, que no sé si será el caso, de que vaya la policía, de que vaya usted por la calle y se acerque un policía y le pida el DNI. No sé si también le ha pasado a usted eso. O que esté esperando el autobús para ir al polideportivo y se acerque a la policía y le pida el DNI. Seguramente que también le ha pasado eso. Bueno, ya nos queda claro que la mayor alarmista en este tipo de información es la señora Adrados, porque evidentemente es la que puso de manifiesto los graves problemas que tienen los inmigrantes en cuanto a detenciones ilegales. Y bueno, pues nada, nos queda claro que la exconsejera de Mujer y Empleo de la Comunidad de Madrid es una auténtica alarmista. Espero que se lo hagan llegar y que venga, que adopte una actitud pues mucho más positiva. Y mucho menos demagoga, claro. Mire, ¿cómo van a constar detenciones ilegales en un registro de una administración pública? ¿Pero de qué estamos hablando aquí, señora Heras? ¿Cómo va a haber un registro de detenciones ilegales, si son ilegales? Es imposible que conste. Siento mucho que hayan llegado ustedes a este punto. Y, por supuesto, nosotros, que estamos trabajando efectivamente en que el Observatorio contra la Intolerancia y el Racismo fuese algo positivo, estamos trabajando en ello y hemos aportado humildemente lo que hemos podido, pues nos vamos a pensar muy mucho si seguimos observando, porque me parece que es que observamos cosas distintas. Y, claro, si no tenemos claro ni tan siquiera esto, que es una cuestión que estamos pidiendo que se trate, pues a lo mejor es que no, ni merece la pena. Ni merece la pena. Y nos lo vamos a plantear, ¿eh? Desgraciadamente, llegamos a ese punto en el que llevamos trabajando mes y medio, dos meses, y ante actitudes como esta, lo mismo nos tenemos que plantear, ¿eh? Ver qué hacemos. Porque es muy triste, es muy triste. La manipulación que han tenido ustedes hoy con el tema. Eso sí que es manipular, señora Heras. Eso sí que es manipular. De verdad, estoy tremendamente decepcionado, porque creía que se podía haber trabajado la moción, podían haber propuesto enmiendas y al final podríamos haber llegado a un acuerdo. Pero no, ni tocarlo. Ustedes verán, ustedes verán. Nosotros vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir defendiendo a la gente hasta donde podamos. Y ahí en los foros en los que creamos que podemos defenderles, con nuestras posibilidades. Señora Heras, ya por último y por terminar, ¿le ha contado también el comisario todo lo que hablamos en esa reunión? No, desde luego está haciendo usted un trabajo en seguridad ciudadana tremendo, ¿eh? Tremendo. Muchas gracias.